Hello, class. Good night to you. Hi. How is it going? Okay, let me get ready so we can start with this class. Here we go. Okay, I already have, let me check how many students do we have. 11 students, wow, just on time. Ya la Justo a mayoría tiempo. piensa que ya no pasa. Vaya, justo a tiempo. Qué Evening. puntuales. Hi, good evening, nice to see you. Ya vamos a revisar el chat. Recordemos, alistémonos para esta hora que se va muy rápido muchas veces. Vamos a trabajar en sección número 5. This is the last section from this course. Va muy rápido. Muy rápido el curso, pero ha sido, creo que, bastante productivo. Ok, just give me a moment. ¿Cómo están con la plataforma? Estaba revisando ahí el chat. Veía que algunos ya complementaron todos los ejercicios hasta la sección 5 y el final exam. Hay otros que están pendientes, but don't worry. Tenemos que complementarlo en estos días para que el día jueves, última clase, finalizar nuestra Jornada explicación o el tranquila. repaso que hacemos, ya ustedes pues queden totalmente libres, libres con todo lo que se nos ha pedido, ¿okay? ¿Cómo vamos con la Okay. plataforma? Let me listen to you. I You're done, excellent. ¿Y el resto de finished. ustedes? ¿Qué tal? Finished, Okay. ¿Cómo teacher. sintieron la sección número 5? Más que todo en el tema que vamos a ver en la sección número 5. Finished. I guess it's easy. Si ya venimos de ver muchos verbos en pasado, solo nos queda uno, un verbo, que sería el verbo to be, verb to be, or the past form of the verb be. All right. Okay, demos un minutito más para que sus compañeros enciendan cámara, puedan alistarse para empezar la clase. Just let me check something here. Vamos a dar inicio. Ok, class. As you may remember, last class, well, actually not last class. Last week, we were practicing the use of the simple past. Esa estructura la vimos toda la semana. Recuerda, simple past. And we were practicing pronunciation, spelling, and some rules. Vimos varias reglas, tanto de escritura como de pronunciation. ¿Okay? ¿Qué más pudimos ver la semana pasada? Tratemos de recordar, a ver si no han olvidado todo lo que vimos la semana pasada. Ok, Negative 4, question 4. the different type of statements. ¿Qué tipo de statements tenemos? Aquí también lo vamos a ver ahora. Affirmative, Afirmativo. negative, and. Interrogativo. Good Muy evening. bien. Hi, good evening. Are you, he, she, it, we, and they. Bueno, was just getting ready. Solo me estaba listando con una anotación. Ok, I'm fully ready right now. I already have 19 students, so let me check the chat. Tengo a Natalie Cristina. Ok, esa es de su trabajo de oyente. Ok, Natalie. Jessica Virginia. Chicos, hemos siempre también, tratemos de estar al 100% en la clase, pero Jessica también me justifica. Aleida va de camino a casa. Y Azucena también está desde su trabajo. El resto, sí, cámaras encendidas y listos para participar. Right, let me see what we have here. Lo que les decía, la semana pasada estuvimos viendo el pasado de los verbos, past of verbs, regular and irregulars. Por ahí empecemos. Be ready, because we have a lot of information. Siempre tratamos de traer toda la información. Ok, simple past was the topic from last week. And we said, in the simple past structure, we can have regular verbs, and we can also have
Irregular verb. Irregular verbs. And what is the difference between regular and irregular verbs? The regular verb, you agregas, ¿cómo se dice agrega en inglés? Add. Addition. Addition. You add. ET. ED at the end. The sentence, but sentence. Of The sentence, perdón, the verb. infinitive form. De la forma Okay, infinitiva le infinitiva. agrego ED. Y hay varias reglas, but that's all right. Okay. How about irregular verbs? ¿Qué pasa con los irregular verbs? Cambian totalmente su estructura. Cambian. Exactly. They change the way of the spelling form. Okay. Aquí tenemos un buen ejemplo. Miren. El pasado de qué verbo? The past of verb to be. And what is the past form of the verb to be? Was and were. Okay. Let me show you this. Para hacérselos más gráficos. Irregular verbs. Casi no nos detuvimos en ese tema. Irregular verbs. I have some examples, including the infinitive or base form. Le podemos llamar así, forma infinitiva o forma base. Base, infinitive form, and I have the past form of these verbs. Be. What is the past form of be? Was or were? Was or were? Think. Think. Thinks. Talk. 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 Make. Siempre me ha dado, ese make siempre me ha dado dolor de cabeza por la cuestión de que make al final, o sea, se puede confundir con el otro verbo, ¿no? The pronunciation, really? Okay, let's listen again. Make. La casa, la make. Make. Made. Make. Suena la de the made. Made. Es como el made in. Made. Ajá. Made in. O sea, y entonces ahí es donde se confunde, ¿no? O sea, uno, a eso me refiero. Nosotros es que lo pronunciamos como made in, pero ¿cómo sería la pronunciación correcta, made. Chicos? Made. Made. Hecho en. En es una preposición haciendo referencia al lugar. Hecho en El Salvador, in China, lo más común. Made in China. Ah, significa que hace referencia al pasado. No está siendo hecho. Fue hecho. Fue elaborado. Okay. Break. 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 Broke. Broke. Bro. Go. 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 Went. 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 Take. 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 Took. 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 Speak. Spoke. Spoke. Entonces ahí pueden ver claros ejemplos de lo que decíamos. Y regular verbs cambian su forma. Y nos vamos a concentrar en esta. Was and were. 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 Was and were. Okay. Were. Was and were. Vamos a comparar la forma infinitiva o presente, base, con la forma pasada. Okay, look what we have here. Vámonos a la siguiente. Okay, wait. Esta información viene después. Acá, mejor acá. Vámonos acá. Miren, tengo acá los sujetos. I have the different subjects. Comparemos entonces la forma infinitiva con la forma pasada. Dijimos que el verbo to be en presente tiene tres formas. ¿Cuáles son en presente? Am, is, es, are. And are. Ese sería en la forma infinitiva o la forma base. Pero cuando ya pasa al simple, de simple past, ya no tendría tres formas, sino se reduce dos. A dos. Sería was and were. Entonces comparemos con los diferentes sujetos. En pasado sería I was or I were. I was. I were. I was. Ahí sí es I was. Look what we have here. You. You was or you were.
Where he, you, well, he is, es en el presente. ¿Cómo sería en el pasado? Where. Was. She was. Was. It was. She was. In the case of we, where, and where. They were. Where. Para que vean lo que les decíamos. Am pasa a ser was. Was. Is. Sería lo mismo. Was. Todas las formas que lleven are en el presente pasarían a ser were. Entonces, I was. You were. He was. She was. It was. We were. They were. ¿Tú fuiste o tú estuviste? Exacto. El verbo to be puede ser o significar ambas cosas. Ser o estar. Tú fuiste, tú estuviste. Tú fuiste, tú estuviste. ¿Cómo sé entonces cuál es la forma correcta o cómo uso en una oración? Miren la número uno y me ayuden a complementarla. I'm hungry right now. I'm hungry right now. ¿Qué tiempo estaremos usando? ¿Present or past? Present. 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 Oh, present. ¿Por qué me dicen present? Why do you think this is a present statement? Ahora mismo. Ah, because of the expression right now. Right now. Number two, I sleepy last night. Pasado. ¿Qué piensan de pasado. Why is in past? Why? Last night. Last night. Because we have the expression last night. Veamos cómo nos ven la tres. My family and I born in El Salvador. Born in El Salvador. Yes. Bueno, es vamos pasado, a ver por ahí. Pasado. Pasado. Ok, vamos a ver. Number four. I have the subject I. Born in USA. I. Born here. Tengo como un contraste de ideas acá. Born in USA. Born here. Analicemos que puedo ocuparla. Número uno, me dijeron presente. Because of the expression right now. So, is it correct if I say I was hungry right now? ¿Será que está correcto si completo eso así? No. No. ¿Por qué no? Why not? Porque lo está diciendo en pasado. Porque estoy diciendo ahorita. Entonces, el verbo no tiene correlación. ¿Cuál es la forma correcta entonces? I am. I am. And in fact, I'm really hungry right now. Okay, second one. I am sleepy last night or I was sleepy last night? I was. My family and I, mi familia y yo. Analicemos el verbo que tengo acá. Born. Do you know the meaning of born? Nacer. Es el verbo nacer. Entonces, si el verbo está en pase, en forma infinitiva, nacer, ¿qué es lo que me indica que es pasado o presente? La cuestión de la acción, o sea, nacer en El Salvador, significa que, o sea, en este momento no nació, o sea, exacto. En el presente, sino que nació en el pasado. Nacimos, ¿no? En el pasado, entonces. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. El contexto. ¿Quién indica si la oración está en presente o pasado? Puede ser, número uno, las expresiones complementarias. Right now, last night. Pero miren el verbo. Aquí puede surgir la pregunta también, yeah. Teacher, porque yeah. Después de family and I yeah. Tendría que llevar was, pero la cuestión es que aquí family and I se vería we, ¿no? Exacto. Nosotros. Sí, porque si reemplazamos my family and I, oh, it's not this one, aquí está. Todo esto por un pronombre, todo en conjunto. ¿Cómo sería, clase? Sería nosotros, in this case. We. We, porque me están incluyendo, we. No solo por el.
Ajá, dígame. Por eso es que después de I se puede poner where. Es que esa confusión incluso aparecía en algunos ejemplos que estaba viendo en YouTube. Entonces uno se queda, o sea, Sí. así, después de I, where, ¿no? O sea. Exactly. Muchos, por el simple hecho de ver acá un I, ponen was, pero no, tenemos que tomar en cuenta todo el sujeto. Mis sujetos en las oraciones no siempre van a ser pronombres, como acá, muy fácil de identificar. No siempre van a ser nombres de personas como John, Mary, Elisa, que está claramente, se puede identificar si es chico o chica, una persona, dos personas. Puede ser una combinación, miren, my family. Podría ser las frutas se maduraron en la mesa, ¿no? Y también puede ser más un pronombre. Entonces, ese es el cuidado que necesitamos tener. Saber identificar el sujeto en mi oración. Ok. My family and I were born. Acá les decía, tengo un contraste. I'm born in USA. I born here. Nací acá. Complementemos la segunda parte primero. Si estoy diciendo yo nací acá, haciendo referencia al Salvador, yo nací aquí. ¿Será que también nací en Estados Unidos? No. No. So, is this an affirmative or negative statement? What do you think? Es, puede ser negativa porque está diciendo, está una coma y la coma es un contraste. Exactly. Yo no nací en Estados Unidos, yo nací aquí. O So this is sea, a contrast. Entonces También, la coma yeah. está siendo utilizada ahí como un enlace. It's a contrast, exactly. Vale, Es es otro contraposición. ejemplo para que ustedes vean también que no siempre vamos a tener oraciones afirmativas. También a veces inicia una negativa, luego le sigue la afirmativa. Puede ser lo contrario también. Entonces tengamos ese cuidado también, analizar la información que me están dando. Al inicio se puede ver como que esta es afirmativa y como que esta también puede ser afirmativa, pero se dan cuenta, it's not, no es así la información. Si no Es estuviera de la coma, analizar. entonces hubieran sido dos oraciones. Exactly, exacto. Serían dos oraciones aparte y ahí sí pueden ser dos afirmativas, dos negativas. Manejar también ese tipo de información. Ok, ¿qué más puedo rescatar de acá, de estas oraciones? Hungry. What part of the speech is hungry? Is this a noun? Is this a verb? What do you consider this is Is hungry? nouns. ¿Es un nombre? Okay, how about sleepy? Sleepy. Verb. Is this a verb or a noun? Tenía sueño o Ese adormité. Es un adjetivo. Este es un es verbo, adjetivo. adjetivo. Y acá tengo, miren, born. What is this class? Un verbo. Es Un un verbo, verbo. pero va a ser. Entonces, puedo combinar el verbo to be utilizando, que dijimos que era hungry, adjetivo, No. nombre, decía. Pero no, ocupémoslo como adjetivo. Y luego tenemos sleepy, otro adjetivo. Pero luego tengo un verbo acá, born. También puede ser utilizado. No hay como una estructura súper cuadrada como anteriormente hemos hecho. Sujeto, verbo, complemento. Incluso ¿Sino cuando qué? se ocupa la cuestión del to Yes. be en pasado, el where, el verbo siempre se mantiene en infinitivo, no cambia. That's all right. Exactly. Si es que le sigue un verbo, va a ser siempre en forma infinitiva. Si es una oración coordinada por medio de una coma así, no necesariamente, o sea, el verbo sí podría ocupar ya la regla del ID, dependiendo si es regular o irregular, ¿no? Let me see, O I sea, was. por ejemplo, en la cuestión de la segunda oración en donde dice, I was born here. O sea, en vez de poner, yo nací aquí, o sea, pues se podría decir solo born here, ¿no? Yo no, porque sería yo nacer aquí. So, tiene que ir en este caso, sí, la forma del verbo to be para que me dé, en este Ese caso, sentido. el sentido que quiero expresar.
Vaya, preguntas hasta acá. Fíjense que hoy no vamos a entrar como a una explicación como la semana pasada, pronunciación, reglas y todo, sino es de comprender eso. Number one, comprender de qué clase. Que existen dos formas del verbo to be en pasado. Was And where. and were. ¿Qué más? Saber identificar qué sujeto va con la forma del pasado. Okay. Tercero, saber identificar sujetos. Lo que les dije, no siempre un sujeto va a ser un pronombre, un nombre. Puede ser una combinación, me, my family, and I. Okay. ¿Qué más quería traer con esos ejemplos? Identificar. No siempre mis oraciones van a ser afirmativas. Es lo más normal traerles oraciones afirmativas. Puede hacer el contraste. Saber manejar ese tipo también de elementos en la oración. Y ¿qué más les resalto? Lo que hablaban, ¿verdad? Del verbo. Si hay un verbo en la oración, en su forma infinitiva. Ok, questions about this. Preguntas de esta parte. Questions. ¿Sí se va entendiendo lo que hacemos? ¿Is it clear? Yes, it's clear. Como Yes, horchata. it is. Yes, Life it is. horchata. You can ask me. I can repeat the information if you want me to. Because this is the purpose of the class. Okay, let me stop sharing here. Because we are going to move on to the next slide. Pregunten, si no queda claro, lo analizamos nuevamente. ¿Ves? De la forma en que lo explico, no queda claro. Pasémosle entonces a otras palabras. Okay, what do we have here? Let me see. Vámonos acá. Let's go to this part. But first, let me check the attendance list. If not, I tend to forget this part of the class. Olvido chequear a veces. Okay, please say here or say present. Un ejercicio, ¿de qué será? De la sección 5. Ah, de la sección, Andrea me dice, de la sección número 1. Vaya, Andrea, con gusto. Acuérdeme unos minutitos antes de terminar la clase para complementar esa parte. Ahí me están pidiendo ayuda con un ejercicio. But first, let me check the attendance list from this group. Grupo de 8 a 9, Alejandra Sofía Vázquez. Alejandra Sofía Vázquez. Present, Present. teacher. Present. Okay. Ok, Ale. Aleida Samira Guadalupe Melgar de Portillo. Present. Ok, Aleida. Andrea Giselle Castañeda. Andrea Giselle Castañeda. Andrea Stephanie Moreno. Present. Ok, Andrea. Azucena Abigail Pérez. Azucena Abigail Pérez. Brandon Steven Gómez. Here, teacher. Okay, Steven. Brian Ismael Claros. Present, teacher. Okay, Brian Damaris Claribel Molina. Damaris Claribel Molina. Félix Rodolfo Moncada. Teacher. Ok, Félix Fernando José Martínez. Fernando José Martínez. ¿Cómo salió? Present, teacher. Ok, Fernando. Evel Virginia Tobar. Ok, Virginia Ingrid Marisela Flores. I'm here, teacher. Ok, excelente, Ingrid. Irving Teacher. Alexander Herrera. Irving Alexander Herrera. Okay, just give me a second. Let me check something. Voy a revisar algo rapidito. Irving Alexander. Oh, no, it's not the same one. Que tengo dos Irving. Grupos diferentes. Pensé que era la misma persona, but it's not. Okay. Jacqueline Vanessa García. Present. Okay, Jacqueline Jessica Virginia Rosales. Jessica Present. Virginia. Ok, Jessica. Jesús de los Ángeles Enríquez.
Present. Excellent. José Stanley Cortés. José Stanley Cortés. Juan David Madrid. Present. Hey, Juan. Catherine Giselle Bonilla. Present. Okay, Catherine. Lorena de Los Ángeles Mengíbar. I'm here, teacher. Okay, Lorena. Luis Ernesto Cibrián. Luis Ernesto. María José Najarro. Present. Okay, María José. Marlene Elizabeth Lemus. Present, teacher. Okay, Marlene. Milagro de la Paz Jiménez. Here, miss. Okay, Milagro. Mirna Janet Rivas. Present. Okay, Mirna Janet. Natalie Cristina Roque. René Giovanni Martínez. I'm here, teacher. Okay, René. Sandra Elizabeth Corea. Present. Okay, Sandra. Sandra Elizabeth Rivas. Present, teacher. Okay, Sandra Elizabeth and Wilber Samuel Díaz. Wilber Samuel Díaz. Okay, de los que están en el chat, ¿quiénes me justificaron? Andrea. Natalie Cristina está por ahí. Okay, clase. Vale, let's continue. Who said present? Ah, Luis Ernesto está por ahí. Ahorita le actualizo, Luis. Teacher, estoy teniendo problemas con la cámara. Si la desconecto es por eso. Yeah, that's, o sea, alright, no. That's alright. Puede desconectar, puede apagarla ahorita, sí. Recuerden revisar las actualizaciones. Saben que bien seguido aparecen actualizaciones de Zoom. En mi caso, ahora revisé antes de la clase, había una. Oh, quizás eso me está molestando. Yeah, eso. Vamos, clase. Look what we have here. You have the same information. Si se van a la plataforma, ya vamos a ir, vamos a revisar. Van a ver la explicación de esto, ejercicios, ejemplos, con la explicación de teacher science. But let's take a look at this. This information that we have here. Ajá, Juan David, ¿por qué se ríe? I was born here. Creo usted que sabe no... por qué, ¿no? I know, of course I do. Okay, he's a great teacher, though. Okay. Okay. I was born here. ¿Nací? ¿A dónde? Aquí. Aquí. I was born here. Look, you were pretty young. Estaba muy joven. You were pretty young. Yeah. She was 7. Sí. Ella tenía. 7. Significa que ya no tiene 7. We were at the hair salon. Salon. Okay. They were born in Milan. Ya van a ver de dónde sacamos esto. Milan. Se pronuncia igual. Ahora si no me en negativo. I wasn't born in Italy. No nací en Italia. You weren't very old. You weren't very old. A mí me dicen eso. Estaba muy viejo. She wasn't in college. She wasn't. We weren't at the cafe. They weren't born in Roman. Y tenemos la forma negativa. Oh, the short form. Were not equals to. Weren't. Was not equals to. No recuerdo si en la plataforma está ese ejercicio, pero sí, se pronuncian en una sola sílaba. Okay. Weren't. Wasn't. Wasn't. No hacemos dos sílabas. Weren't. No. Weren't. Wasn't. Va pronunciada en una sola sílaba. Wasn't. No en dos. That is pronunciation. Okay. What type of statements are these? ¿Qué tipo de oraciones? These are affirmative. Take a look at the second chart. What type of statements are these? Negative. How about this one? The third group of statements. These are? ¿Qué eran estos? Interrogative. Ayúdenme a sacar la fórmula. ¿Cómo hago una oración afirmativa, una negativa y una interrogativa? Ok, ¿qué necesito? I need a subject.
Subject. Was To be, or were, or to be in past. Okay. And complement. And plus complement. Veamos si es cierto. Let me see. That's all right. For an affirmative statement, I just need to have or I just need to identify the subject plus the correct form of the verb to be in the past, was or were, and a complement. Creo que no es tan difícil analizarlo. No. Ok. Negativo. ¿Qué necesito para las afirmaciones negativas? Subject. Subject. El verbo en pasado de forma negativa. Ok. Pero ¿y el resto y de la clase dónde están? Solo Juan complement. David. Encienda su micrófono. No tenga miedo de equivocarse. Class, go ahead, please. ¿Y mi estrellita? Ya le vamos a dar 5 estrellas. Ok. Sujeto, clase, subject. ¿Qué más necesito para una oración negativa? ¿Será was or where? Ah, exactly. Last not. ¿Y cómo se llama esto? ¿Cómo le digo a esto? Where not, was not, ¿qué es eso? Contracción, contracción. ¿Es the short form or the negative form? Negative form of the verb to be. Look. Okay. Subject plus wasn't, weren't, plus a complement. Hagamos la estructura para una pregunta. For the interrogative form, ¿qué necesito? Yes. To be sure. Yes. To be sure. Okay. Plus. Plus. Subject. Subject. Plus. Complement. Plus. Plus. Question mark. Question mark. Okay. Bueno, vean bien lo que tengo acá. Was or were plus subject plus complement plus the question mark. Importante decir eso, question mark. Si se les olvida eso, no estaría completo. That's all right. Ok, tomemos un ejemplo de cada uno para ver si aplica lo que acabo de decir. Look, let me see, René Giovanni. Ayúdeme a ubicar esta. I was born here. ¿Quién es el sujeto ahí, René? Subject. Soy yo. I. Who is the, oh, what is the correct form of the verb to be in past? Is it was or where? Was. Was. How about the complement? Born here. Born here. Excellent job. Félix. Por ahí veo a Félix. Chicos, los que tienen cámara encendida son los primeros que me aparecen, así que perdón si no los menciono, pero así me aparecen. Félix. Ok. I wasn't in college. ¿Qué será esto, Félix? Affirmative, negative statement, or interrogative statement. ¿Qué será? Is it affirmative, is it negative, or interrogative? Negative. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, negative. Ayúdeme a ubicarlo en mi fórmula. Who is the subject? Soy yo, she. Oh, that's all right, she. El verbo yes. Wasn't. Okay, wasn't. Negativo. Negativo. What is the complement? Complement, in college. In college, that's all right. Period at the end. Milagro, yo veo milagro. Let me ask you this one. The first. This one. Were your parents born in the U.S.? Esa, the last one. Is that an affirmative, negative, interrogative statement? ¿Qué será eso? What is that? An interrogative. Okay, help me out. What is the correct form? Was or were? Where? Continue, please. Who's the subject? Your parents. Once again? I was? Parents? Not really. They? Miren, chicos, todo esto es el sujeto, your parents, lo incluye, your es parte de mi sujeto. And what is the complement? Born in the U.S. Born in the U.S.
What is next? The for one, what am I missing? Question mark. That's okay. Okay, lo que decíamos anteriormente, miren, el sujeto no solo va a ser esto, parents, no, this is the subject. Your parents, aquí tenemos otro ejemplo. Your first teacher, todo eso es el sujeto, toda esa expresión. Your teacher, ¿y se puede teacher. Hacer una oración negativa e interrogativa? Sí, pero a ese estructura tiene un nombre específico. No llovió anoche o algo por el estilo. Ajá, o sea, yes, sí, claro, se puede iniciar con wasn't or weren't. Sí se puede. Pero tiene un nombre específico. Yes. I don't know if those are rejoinders. Okay, just let me... Déjenme buscar el nombre específico. Pero sí se puede, sí se puede. Okay. Sí se puede, that's all right. Como para confirmar. Ajá. Uh-huh. Weren't you at the class yesterday? ¿Estuviste en la clase ayer? Yes, no. Wasn't she at the hospital today? ¿Era ella o estuvo ella en el hospital ahora? Como para afirmar, sí, no. Yes, no. Sí se puede, that's all right. She was in the hospital yesterday. Wasn't she? Mm-hmm. ¿O fuiste a la excursión anoche? Ah, ¿fuiste a la excursión? Sí, entonces págame. Así como, pues para afirmar. Sí, okay. No, para confirmar. That's right. Preguntas sobre lo que hemos visto ahorita. Identificar subjects, los complementos. Yes, no. No. Si se fijan, es como un repaso. Estamos haciendo un repaso. Es prácticamente el mismo verbo to be, solo que en pasado, ¿no? Yes. So. Misma estructura del simple present, solo que ahora lo hacemos en pasado. Questions about this, tal vez pronunciación, no sé, ¿qué quieran preguntar? No questions. Teacher, una consulta. Generalmente siempre US se utiliza para Estados Unidos, ¿no? En otras ocasiones es USA y en otras ocasiones es EEUU, o sea. Creo que hay 5 formas de expresarnos para Estados Unidos. O sea, en ese sentido, yes. O sea, ¿cuál sería la forma más correcta? O sea, porque... No, no hay porque... una correcta, no hay una correcta, sino hay una variación de términos porque, para referirnos. Porque en algunos casos, o sea, yo tenía entendido, no sé, ¿verdad? Que cuando se refería a EEUU, se refería a la cuestión de gobierno, ¿no? O sea, prácticamente. Y USA, o sea, era la cuestión... internacional. Bye, y la cuestión de US es para la cuestión, o sea, de gente común, o sea, eso es lo que tenía entendido, ¿no? Pero no sé, o sea, si estaré equivocado. By abbreviation, se llaman abbreviations of United States. Just let me check. If I'm not mistaken, creo que solo hay 1, 2, como 4 o 5, las que yo recuerdo. US, y varía como la puntuación. USA. Esa es como información extra clase. Podemos referirnos como US, sin punto, US, like this one, la que recuerdo USA, la que me decían this one. ¿Cuál nos hace falta? ¿Cuál vimos acá? US. Creo que hay una más, but I don't remember, no me acuerdo, pero sí. Son formas de abreviar, abbreviations of United States. Puede ser que tenga exactamente, como decía Juan David, una más formal para términos más legales. Diplomáticos. Una más informal como esta sería para mí. A very informal way. America incluso. America. Uh-huh. Lo llaman así. America. Mm-hmm. En el caso de la primera, teacher, ¿cree que no se podría confundir con nosotros? Porque generalmente tengo entendido que... incluso hay una película que es ese. Not really. No se confunden porque sí es necesario escribirlas con mayúscula. Ah, ok. Siempre. Mayúscula, no importa si es esta, es. Capital letters, yes. Ajá. Teacher, una pregunta. Cuando se hace ese tipo de oraciones con was, where, ¿el verbo puede ir en cualquier tiempo?
Si Sí, lleva ahí. verbo la No, oración, not really. Tiene que ser en su ¿no? forma infinitiva. Oh, bueno. Infinity form. Forma base. Si hay un verbo, Base forma for. base. Yes. ¿Qué otra pregunta nos surge? Not really. Nada más. Y casi siempre es este verbo el que se usa. Nacer. Que se tiene que usar como complemento. Was or were. Nacer. Was born. Yo nací. Así el verbo necesita ser como conjugado en esa manera. Was born, were born. Si no llevara was, entonces sí tendría que cambiar el verbo, ¿no? Exactly. No usaríamos el verbo born. ¿Qué otra pregunta? ¿Algo más que necesiten confirmar de acá? Qué rápido se nos va la clase. Vaya, voy a enviar esta información ahorita a WhatsApp para que les queden tres oraciones, las fórmulas. And we Ya. can continue. Here we go. Okay, just give me a moment. ¿Cómo lo hago? Yo ya tomé captura de pantalla. Me do right now. Sí, pero es que a mí me salen las barras de herramientas. Vamos a ver. Ok, clase. If you go to the platform, there you are going to find a conversation. But first, let me send you this. Les envío esto primero, clase. Where is it? Okay, I have it right here. Grupo de 8 a 9. Did you get it? ¿Te recibieron? Did you get Yes, teacher. Okay. Yes, what? Yes. Respuesta completa. Did you get it? Yes, Yes, we did. Yes, I did. Yes, I did. Acuérdense que tiene que llevar correlación. Verbo auxiliar en este caso con mi respuesta corta. Yes, I did. Okay, let me take you to the platform right now. I don't know why, you know. Siempre, no sé si es la hora o qué, pero sí, la plataforma se me pone lenta a esta hora. All La the hora, teacher. time. All the time. Yo esperaba que con la llegada de los estudiantes a las clases, o sea, se iba a calmar eso, pero no funcionaba. Why? Sí, porque iban a estar cansados, ya no querían ir a clases, ni querían ver internet, ni nada. O sea. No, no, no. Sí, pero Contrario, más temprano. lo que sí vi fue que muchos llegaron ahí a reconciliarse con el novio. Really? Okay, let me Sí. do something. Vaya, vamos a cargar nuevamente el curso. Es un ejercicio muy corto, very short example. Creo que ahora ya después de esto pueden comprenderlo fácilmente. Because it's quite easy to Si understand the use of what and where. es así, acuérdese que también hay una compañera que dijo que necesitaba ayuda con un. Sí, pero era de la sección 1, Ah, section no, number pues no, 1. pues no, teacher. Yes. And we are in section number 5 right now. Okay. Bromeando, ¿eh? Well, anyway, let's do something. Vamos a irnos, bueno, acá, ni modo. Siempre me gusta usar el curso que les corresponde a ustedes, pero lastimosamente no cargo. Let's listen to a conversation that we have here. So you can listen and review like different examples or in the conversation. Vamos a ver ejemplos reales. Here we go. Statements with the past of verb to be. Here we go, class. Hay una conversación muy, muy bonita, muy interesante. Let's listen to it. Okay, let me go back. No sé, seré yo, pero No no se se escucha. escucha. No se escucha. No se escucha. Okay, let me play it again. Okay, please let me know if you can hear now. ¿Y ahora? No. Okay, Tampoco. let me do this. No, sí. Okay, let me do this. Hoy le iluminaron al teacher, ¿no? Le pusieron la About iluminación. now?
Let's get started by listening okay. to a conversation. Okay, okay, okay. I was born in That's Korea. all right. Let's listen and practice. I was born in Korea. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the U.S.? No, I came here in 1999. You were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good, so I took English classes for 2 years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Okay, let me stop here. Let me make a couple of questions, solo para ver el contexto. What's the name or what's the title of the conversation? What is the title of the conversation, class? I was born in Korea. I was born in Korea. ¿Nacía dónde? En Korea. Yeah. Korea. Who was born in Korea? Korea. ¿Nació en Korea? Yeah. Is it Melissa. Sean or Melissa? Melissa. Who? Melissa. Melissa. So what's his name? Chuck. Where are they at this moment? ¿Dónde están ellos? Where are they at this moment? It's higher salon. Right. At the hair salon. First example that I have here. Miren, tomemos este. I was born in Korea. Okay. Nací en Corea. Veamos otro. I was only 17. Is Melissa still 17 or is she older? I was only 17. ¿Será que todavía tiene 17? Is she still 17? No, tuvo 17. No. Tuvo 17, exactly. Porque si when? Tuviera 17, dijera I am. Exactly. Usaría I am. My English wasn't very good. Is her English still bad? ¿Será que su inglés sigue siendo malo? No. No. ¿Qué nos confirma que no es malo? Miren, acá dice. Wasn't. Ok. Dice, mi inglés no era muy bueno. Aquí le dice él, oh, but your English is really, good, really good now. Usa una expresión de tiempo. Now, me indica que ahora. No. Y ella le dice también un cumplido. Oh, your English is pretty good. Pero ¿por qué Pero será yo nací, que su inglés aquí, es tan bueno? Because I was born here. Okay, porque yo nací aquí. Obviamente su idioma natal, por eso es inglés. Perfecto, es muy bueno. Okay? Entonces miren los ejemplos. I was born in Korea. Algunos, con, o algunos, no necesitamos contexto a veces. Nací en Corea, sé que es el pasado. Aquí sí, aquí sí. I was only 17. Y me ocupó acá un año. I was only 17 when, back in 1999. My English wasn't, no era tan bueno mi inglés. ¿Qué pasa ahora? My English is really good. Y ocupo una expresión. Del no. tiempo. Now. Okay. Sé que necesito usar un verbo en presente. And I was born here. Okay. And that's it. ¿Algo más que necesiten saber de esa conversación? ¿Pronunciación? The price, the good. Which one? This one? Pretty? Pretty good. This one? No. The good. El precio del corte. I don't know. It's not mentioned here. No está por acá. ¿Qué más? ¿Qué más? What else do we need to know? Si están claros los ejemplos en pasado, en presente, sí. Este es parte de nuestra clase de mañana. Siempre ocupamos el verbo to be, pero con otra estructura. Incluso teacher, había una cuestión de que en un ejemplo, no sé, de la sección 5, o sea, parecía que estaba preguntando la cuestión de la edad. Y la cuestión de la expresión old se ponía en medio de lo que era la WH y la where. O sea, se ponía ahí, o sea.
O sea, what old were, o sea, entonces, y ahí es donde a veces me confundía esa parte. Okay, okay. So probably we are going to have the chance. Tal vez vamos a tener la oportunidad de verlo mañana, that one. But as of right now, is it ya puedo tener aquí su curso, grupo de 8 a 9. Vámonos al único ejercicio que está ahí, muy fácil de complementar. Solo hay que analizar los sujetos. Si yo sé identificar el sujeto, simplemente lo demás se va por... Vaya, mira acá. 5.2. Si no lo han complementado, it's right here. 5.2. My family and I. My family and I. Si lo reemplazo por un pronombre, ¿cuál sería, class? We. Where. We. 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 Or we were. We were. Where. Where. We were, that's all right. Ok, en la segunda ya tenemos la respuesta. We wasn't, we weren't. Yes? Where? Weren't. Weren't. All right. In number three, I have the subject I. I was or I were? I was. Y si se fijan, ahorita solo estoy manejando la gramática. No he leído como todo mi complemento o el contexto. My parents. Wasn't. Hey. Weren't. Weren't. Hey, weren't. Excellent. They. They was. They were. 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 Y acá el sujeto es my father. Was or were? Was. My father? Was. ¿Por qué no puede ser where? Porque my father, si lo pongo o lo sustituyo por un pronombre, sería. Okay, let me do this. He. My father is he. He, entonces no puedo decir he were, tengo que decir he was. He was, exactly. Así tengo que manejar la gramática. Let me check on this one. And there you go. ¿Será que lo resolvieron así de rápido también ustedes? Sí, teacher. Excellent. Significa que si manejamos entonces la estructura. We do. Okay, questions about this. Déjenme dejar de compartir. Preguntas por esto. Questions about this. Yes, no? No. Vaya, el resto, los que casi no han participado, pero quizás han estado muy atentos. Questions about this. No. No, is it clear? The use of was, the use of were, affirmative, negative, interrogative statements. Vaya. Entonces, mañana tenemos más ejercicios de esto. Nos tomamos ahorita 5 minutitos para sección 1, ¿verdad, André? Ejercicio 1.11 para terminar entonces con ese detalle de la clase. Uno, sección 1. Todo claro como los chats. Sí, teacher, y una pregunta. Diga. Digamos que si es una question para responder, como ahí empieza con ya sea where, where. Ajá, muy bien. Pero diga. Para responder, ¿cómo sería? Para responder una pregunta así. Vaya. A ese grupo de preguntas que van con el verbo to be, tanto en presente o pasado, se le llama yes, no questions. Todas esas pueden ser respondidas con un sí o con un no. Y el otro grupo de preguntas que inician con WH, questions, a eso se le llama preguntas informativas, que son o tienen diferentes formas de... En este caso, de obtener información de la persona. Pero esas serían yes, no. Yes, no. Y es fácil, es lo mismo. Si yo ocupo, aquí lo podían ver. Eso nos toca mañana. Solo tengo que darme cuenta de la forma que estoy ocupando al inicio de la pregunta. Y con esa voy a responder. Si me preguntan con was, respondo con was. A excepción que sea una pregunta dirigida hacia mí. Were you in class yesterday? No voy a decir, yes, I were. Yes, I was. Pero de ahí, miren, was,
Respondo con was. Si es negativa, was not. Si me preguntan con were, doy respuesta con were. Okay, Sofía tenía como... una pregunta también. Bueno, dígame, Sofía Alejandra. Teacher, fíjese que yo creo que fue la semana pasada, el viernes, yo le estaba ayudando a un compañero, pero me preguntaron si en las oraciones se puede utilizar ing, pero con claro, el verbo. Con el verbo, ¿no? Va, dígame otra vez la pregunta. ¿Utilizar ing? Ajá, ing. Se puede utilizar en las oraciones, pero utilizando siempre was y were. Sí, solo que ese sería pasado progresivo. I was visiting my grandmother. Estaba visitando a mi mamá cuando sucedió algo. Sí se puede, claro que sí. Ok. All right, Alejandra Sofía. 5.11, ¿cuál era en específico? 5.11, conversación 2, me dice Andrea. Solo la 2, André. Yes, no. This one. Ahí están. Conversation number 2. Creo que esa era, ¿verdad, André? Yes, me dice por ahí. Yes. 1.11. Milagro, muy bien. Tag questions, así se llama. Yo estaba dudando si se llamaban así las tag questions. Sí, entonces sí es correcto. No estaba mal por ahí. Sí, tag questions. A veces lo que pasa es que sabemos manejar la gramática, pero no recordamos en sí el cómo se llama específicamente ese punto gramatical. Vaya, Andrea, ¿hoy sí le salió bien? Ok, dice así la puse, pero no agarró la respuesta. Ese es el detalle, o sea, lo que está sucediendo, compañeros, es que el servidor está funcionando mal. Incluso a mí, teacher, me pasó lo mismo. Todas estaban correctas, pero siempre me las marcaba mal. Hasta que el internet, o sea, no sé, se reactivó, no sé, o sea, pero la cuestión que... A mí sí me las marca bien. Going to you. Revisemos si no hay espacios antes. Después también eso puede afectar. También. Pero en el caso mío sí pasó. Y eso sí puedo dar fe. Yes, that is the correct one. Probemos una vez más, tal vez. Ahora sí la agarra, pero sí, Andrés. Andrés Moreno, así es. Vaya, nos queda un minutito. Questions. ¿Cuál es esa, Jacqueline? In the year 2000. Es la de 5.10, creo yo. Ah, de la sección 5. Sí. Sí. Vaya, si quieren, la vemos rapidito ahorita, aunque nos queda un minuto. Y si no, mañana vamos a completar esa parte también. Ok. But that's all right. Creo que nos alcanza el tiempo para ver la 5.11. Sí, se lo digo porque a veces quizás se tarda un poquito en cargar la plataforma y eso nos puede retrasar un poquito. Y si no, compañeros, en el grupo de WhatsApp les puede preguntar también, no hay ningún problema. That's all right. Ahí está la compañera Milagro que nos puede ayudar también. Sí, no, claro, ¿verdad, Milagro? Milagro, créanme que sí. Eso bebé siempre está bien dispuesta a apoyar. Tiene mucho conocimiento, Milagro, tiene mucho conocimiento. Y así. No duda en compartir. Next level, next level. Sí, reconozco eso. Igual todos los demás son un grupo muy, muy unido, muy dispuesto a apoyarse. Hasta hoy no he visto rivalidades. Ni tanto, teacher. Bueno, yo hablo por todo el grupo, ahí no sabemos. Juan David no quiere apoyarlos, pero los demás están clases. No, mentiras, mentiras. Bien, let's stop the class here. Una hora exacta, lo que es primera vez que tenemos exactamente, siempre nos pasamos uno o dos minutitos. Ah, hoy sí. Natalie Cristina, gracias por la lista. Ahorita le reviso y le pongo su asistencia. Gracias. Si no hay más, clase. Vamos a continuar tomorrow. We are going to continue tomorrow. Good night, everyone. Good night to you. Me quedo actualizando la asistencia. Okay. Bye bye, class. Let me see.
Natalie, Cristina, Letty. Okay, ya está. That's all right. Ya estuvo. Ya actualicé esa parte. Okay. Okay, hoy sí ya. Bye bye, class. See you.